La minería en San Juan. La actividad minera en la provincia data de los principios del 1800, con yacimientos como los de Hualilán, El Salado y Carmen Alto, cuyas explotaciones quedaron incompletas con el correr de los años. Fue a principios de los años 2000 cuando se comenzó a desarrollar más fuertemente esta actividad en San Juan. De hecho, el boom minero empezó a mediados de la primera década del siglo XXI. Hoy en día se encuentra dentro de las provincias donde más empresas del sector han decidido invertir. En otras razones, San Juan es, según los propios inversores, uno de los territorios más seguros para llevar a cabo este tipo de megaproyectos. Según la información proveniente de la Secretaría de Minería, que data el gran avance minero de nuestra provincia, es que en 2003 se exportaban 18 millones de dólares y en 2010 la cifra subía a 1.100 millones. Es decir, en 2010 se exportó 61 veces más que en 2003. San Juan y sus montañas ricas en recursos mineros. Gran parte del territorio de San Juan está ocupado por montañas. La explotación minera es de gran relevancia. Es una provincia rica en recursos metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación. Esta actividad es permanente en San Juan. Iglesia, Calingasta, Jáchal, Valle Fértil, Albardón, Angaco y Sarmiento son algunos de los departamentos mineros más representativos. Emprendimientos mineros de la provincia de San Juan. Veladero. Constituye el primer proyecto puesto en marcha, con reservas actualizadas de 11 millones de onzas de oro y 160 millones de onzas de plata, con una inversión de más de 1.200 millones de pesos. Pascualama es el más excelso, debido a que conforma el primer proyecto minero binacional del mundo. El objetivo principal es desarrollar una mina de oro ubicada entre los 4.000 y 5.000 metros de altura en la frontera de Chile con Argentina. Barrick Gold. El trabajo de esta empresa consiste principalmente en la extracción de oro y plata, pero además se encuentra llevando a cabo diversas obras destinadas a poner en funcionamiento un complejo minero a cielo abierto integrado por Veladero y Pascualama. Pachón es un pórfido de cobre y molibdeno y la extracción se llevará a cabo mediante explotación a cielo abierto. Casposo. La puesta en marcha de la producción Casposo dejará a San Juan 40 millones de dólares y a la nación 31 millones de dólares por derecho de exportación. Hualcamayo. Es una mina con diseño a cielo abierto, trituración primaria y secundaria. Consta de un sistema de lixiviación en valle y de tratamiento de las soluciones de lixiviación en una planta de ADR. Recursos mineros provinciales. La ubicación de los recursos mineros se encuentra en tres grandes regiones: región occidental, cordillera frontal y principal. Se destaca una región con más de 37.000 kilómetros cuadrados con buena infraestructura vial, donde es posible la extracción de minerales. Región central, precordillera. Esta región es donde tiene lugar la mayor actividad de minería extractiva en la provincia, representada por la producción de minerales industriales y rocas de aplicación. Región oriental, Sierras Pampeanas. Esta área posee más de 16.000 kilómetros cuadrados de ambiente geológico apto para metales preciosos y de base. Un dato muy importante es que los departamentos con más potencial metalogénico son Iglesia, Calingasta y Jáchal. Minería metalífera. En 2016, San Juan exportó un total de 1.263 millones de dólares, lo que equivale a un 2,2% del total nacional. El 73% de las ventas locales al mercado internacional corresponden al oro. Y el destino principal es Canadá, país de origen de Barrick Gold, el mayor operador de oro en San Juan. Minería no metalífera. Con respecto a la exportación, dio el gran salto, especialmente la industria calera. El 95% de las exportaciones de cal sanjuanina van a Chile, todo en camiones, mientras que el resto va a Uruguay y algo de producción a Paraguay. Zonas de recursos mineros. En el departamento de Iglesia, Las Taguas, José María,
del Carmen y Mogotes. En el departamento de Jáchal, Las Marías y Pescado. En el departamento de Calingasta, Altar Creek, Los Azules y Rincón de Araya. Tipos de minerales. La provincia cuenta con tres grandes recursos: plata, oro y cobre. También cuenta con uranio, silicio y cuarzo. Con respecto al control de ambiente en la provincia de San Juan, el desarrollo minero está respaldado en un conjunto de leyes de carácter nacional y provincial. El pensamiento de Domingo Faustino Sarmiento con respecto a la minería fue que el futuro de la provincia estaba atravesado por la misma.